Five, four, three, ten. Oh, no. Break news because what we're gonna get into with Marsha, Lucas, everyone has talked about already, which is fine, but mm -hmm. we just got this. Uh, hot mm. off the presses, or, or you know, through a connect. Mm -hmm. <laughs> what do you what do you say we uh, we talk about that first? Okay, put okay. it on, Polly. Here we go. Midnight's Edge, Espanol Latino slant with filmmaker Alejandro Montoya Marin. Breaking this news here, we just got from Stephanie Janicek, and this is a. Comment from uh Kazanajan and Diego, tell us who Kazanajan is. Okay, Kazanajan, also known as Howard Kazanajan, was an I quote <clears throat> film producer for The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, and Raiders of the Lost Ark, and he was also vice president of Lucasfilm Limited. God damn it. Now, here's his quote Generally speaking, I think that the filmmakers on The Force Awakens and The Last Jedi. Didn't understand the story, he says. They didn't understand what a Jedi Knight was all about. That's the simplest way to put it. Skywalker's the story, and I think that's what they failed at. I'm not talking about just Mark Hamill and Skywalker, it's the overall uh, psychological story of Skywalker and, of course, the Jedi Knights. The ardent fans know more about the storyline than the filmmakers. Uh... Alejandro. Qué piensas de eso. ¿Qué piensas you think about this? Yeah, I mean, what do say? Que puedo decir que no hayan, que la gente no haya dicho antes la, la, la nueva trilogía no fue de mi, no fue de mi agrado. Siento como mm -hmm. que, como que se preocuparon más en, pues qué fue lo que funcionó de la primera. Ah, esto. Bueno, hagamos eso otra vez. Mm -hmm. O sea. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo he dicho durante años, o sea, que mucha gente. Yo sé que muchos dicen, no, no no hagan pedo. Lo, la, la... Episodio 1, 2 y 3 están malos, no lo quieran defender. O sea, yo digo, sí, no son las mejores películas. O sea, Attack of the Clones es boring as shit. Pero, pues, mínimo eran originales, güey. O sea, mínimo estaban tratando de hacer algo y, y pues. ¿Cómo reflejas, reflejas que el imperio no esté ahí y que todo el mundo está como que en un estado de, 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 de calma y de, de, de todo políticamente bien? O sea, yo siento como que el tono estuvo raro, no, no, no hubo tanto movimiento, eh, pero... Como dije, o sea, siento que la, la esa trilogía, episodio 1, 2 y 3, mínimo fueron originales o mínimo quisieron hacer algo diferente, al cual la, la nueva, o sea, no sé, o sea, yo me acuerdo que las vi y, y veía cuando mataron a Han Solo y yo dije, siento como que debería de llorar, pero no me importa. Y eso es que Han Solo es uno de mis personajes favoritos. Luego vi la segunda y la verdad, terminé la segunda diciendo nomás, esto fue una pérdida del tiempo. Y luego vi la tercera y en la tercera dije, pues bueno, ok. <laughs> Soltaron todo, así como que, ok, fanbase, here you go. Uh, sí. Diego. Bueno, eh, bueno yo, yo voy a decirlo de esta forma. Primero, me encanta el timing que está pasando todo esto. Un poco también conectándole, a Marcia, ¿no? uh -huh. De que todo esté pasando justo en este momento eh, un poco crítico dentro de la industria, lo que hemos hablado en, en el canal principal, como Bob Chapek que está tomando un poco más de orden de, de, de Disney. Han habido ya artículos que un poco han criticado, no de forma ser seria. ¿no? pero han criticado el manejo de Kathleen con respecto a la marca de Star Wars. Uh -huh. Y ahora tenemos a Marcia, que su, nuevo, su libro está publicándose y son comentarios de hace como cuatro años, de lo que se sabe. Pero también tenemos este comentario de una de las personas que estuvo íntimamente relacionado con Lucas en todo sentido. Entonces, Cassiany no es cualquier persona. Él era el vicepresidente, o sea, era el número dos a Lucas. Él ayudó a dos de las tres películas más importantes de la trilogía original, ¿no? Entre ellas, la mejor película, que es El Imperio Contraataca. Y nadie me diga que no, esa es la mejor película. Que, que, no lo di, toda No, es no que no acepte. I'll fight you. Ya. ¿Yeah? Eh, pero ese, ese es el tema. Esta persona, básicamente, ha dicho algo que creo que todos nosotros, tanto en el fandom como gente que tiene un poco de entendimiento de Star Wars, pero no necesariamente sea fans como nosotros, ¿no? Uh -huh. Eh, sintió. Entonces, como que había una desconexión con respecto a cómo escribían la narrativa de las historias. No entendían que si iban a seguir Star Wars tenía que ser una. Así que Star Wars no es simplemente estoy en una guerra. ¿no? Y no nada más eso, sino que no sabían a dónde iban. Exacto. Uh -huh. como, se nos, como hicieron reportajes anteriores, no tenían ni siquiera un plan B. Así, un plan ni si, y ni siquiera tenían un plan B en caso de no tener un plan. Es lo triste. Y Pablo, ¿puedo uh your thoughts quickly in english okay let's say it like this if these people are speaking out or at least their comments are being actually promoted by the media means that something really big is happening and this is in the eve of knowing if kk is staying on lucasfilms or if she's leaving, her contract is just about to expire. So, if there's a renewal or anything, it may still be on air. This may be a tactic to down her uh, a bit, but I'm just happy to see that people are acknowledging all the flaws on those movies. And maybe that means that Disney is forced to course correct in some way. So, that's a positive. I still don't think it's enough until i don't see her out i still don't think is enough um, let me just say finishing out this uh, section um, that uh, this producer has been with stars almost since the beginning mm -hmm. and he's he's gonna be 80 i think a lot of these guys are speaking out now towards the end of their careers like you know no fs to give Come on, Come on, yo! Come on, y'all. Let's land. Let's land. All alright Paul, Let's go. <laughs> <laughs>